Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra serie de The Evil Within. Bueno, ya sabéis, este juego que nos tiene tan atrapados, que estamos ahora mismo dándole mucha caña. Estoy subiendo, yo creo que el capítulo diario, incluso algún día ha habido la subida de dos. Y nos quedamos aquí, estamos en Union Post, una zona, ¿vale? Que según el mapa, nos quedan cositas por ver, ¿vale? Mira, aquí tenemos de hecho una señal de informante. Ahí tenemos investiga el cine, que este es nuestro objetivo principal. Pero estoy viendo que aquí hay bastante más cosas, ¿eh? Vale. Bueno, vamos primero. No sé si directamente al cine, ¿vale? Vimos. Por aquí vimos algo. A ver, ahí brilla algo. ¿Eso qué es? A ver si lo puedo coger. Sí. Tubería de metal. Muy bien. Vale, mira, un vagón de tren. Venga, ya. Vale, genial. Pues no podemos hacer nada. Vale, esta casa. Mira. Ahí. Mira. Hay un autobús aquí, a ver. Nada por aquí. ¿Qué pone? Usar. Ah, el claxon. Eso les atrae, a ver. Claro, es que, a ver, ahí hay un grupo de infectados. ¿Cuántos son? A ver. 1, 2, 3, 4. Podría intentar abatirlos. ¿Cuántos cartuchos de francotirador tengo? 6. A ver. Vamos a esto de aquí, que están más quietos. No fuera. Vale, ni se da cuenta. Vamos a aquel de allí, a ver. Vale, otro. Oyen ruido, pero no saben por dónde viene. Vale. 3 han caído. Mira, ahí se le tengo de espaldas. 4. Hay más. No ha caído esta. Esa bala, ¿cómo es que no la ha dado? Venga, recarga. Vale. Queda uno nada más, ¿no? No, queda uno y allí otro. Y ese tiene hacha. Hay más de uno, ¿eh? A ver, ¿qué puedo hacer? Virotes. Virote de humo. Vamos a aprovechar. Venga, ven. ¿Por qué no lo has dado ahí, Sebastián? Eso es. Coge el hacha. Y el hacha. Eso es. Venga. Vamos. Vamos. Fuera tú también. Mira, yo creo que a este, con la distancia suficiente. Bueno, pues ahora sí que está esto limpio. Puedo explorar yo tranquilamente. Y además me llevo el hacha del colega. ¿Me lo he llevado? No. ¿Eso qué es? Ah, pólvora. Sí, sí, sí me lo llevo. Vale. Le gasta bastante munición de francotirador. Pero no me importa, de hecho. Bueno. Total, yo creo que esto lo tenía que despejar. Porque aunque la entrada del... Entrar al cine me marca por ahí, para entrar habrá que entrar por aquí. Bueno, voy a terminar de explorar esta zona, todo esto. No sé qué pasará si me acerco a esto, que es una especie de tentáculo gigante. Parece que nada, ¿no? Bueno. Mira. No soporto. A ver. Nadie más lo ve. Una resonancia ahí. Bala de pistola. A ver. ¿Alejaos de mí? Parece que alguien está en apuros. Sí, el problema es que no puedo saltar la valla, creo. A ver, que viene un tontaina. Pues tengo un hacha guapísimo para ti. Venga, si subes ya sabes lo que hay.
¿Dónde? Venga, a ver si pasa la cortina de fuego esta, campeón. Vamos, tírate. Pasas. Que te quemas. Que te quemas, Ozores. Pues nada, venga, voy a dejar que se queme el solo. No, lo único que voy a hacer es retroceder todo el rato. Vale, es que no tengo manera de entrar ahí, a no ser que apague el fuego de alguna manera. No, ahí no puedo hacer nada. ¡Hostia! Mira quién está ahí. ¡Ja! No podía ser tan fácil, ¿no? Otra vez nuestra amiga. A esta le encantaba la escopeta, me acuerdo. Ya la tengo aquí, ya la tengo aquí. Escopetita. Te voy a calentar un poco. Es muy grande. Por este callejón no creo que quepa, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, sí que quema. Sí que cabe, sí. Sube. Eso es. Espérate, que tengo... Tengo virote eléctrico, además. Sí, se la puedo hacer. La voy a traer para acá. Mira, aquí hay esto que sé que me gusta. Corre, Sebastián, corre. Bueno, ya está otra vez, sin resistencia. Salta la valla. Vale. Vale. Eso es. Eso es. Ahí, no te metas ahí. Pero, puñetero. Joder, si es que era muy lento, tío. Vamos. No puedo subir encima de... Bueno, luego investigo eso. Dale una carga. A ver. La tengo calentita, ¿eh? La tengo calentita. Joder, que os tengo nada. Échate eso. Eso es. Vale. Espera, 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 espera. Vaya, genial. ¿Dónde has tirado el virote eléctrico, Sebastián? ¿Dónde has tirado el virote eléctrico, tío? Mira allí. Ahí se ha dado. Si es que eres muy viciosa. Vale, ahora me queda sin munición de esto. Pues ya con la pistola. ¿Qué voy a hacer? Cuidado. Cuidado. Joder, hasta que me ha tumbado. Vamos a traerla para el barril. Está bebiendo toda la munición, doña Tecla, ¿eh? Venga, acércate un poquito más. Un poquito más. Vamos. Cuidado. A correr. A ver si me la puedo traer para acá a algún sitio. Puede ser que se pase demasiado. Corre para acá. Eso es. Recupera un poco. Es que se atasca en los palotes, tío. Qué rabia me da que haga esto, tío. Que se quede atascado en los palotes, tío. Como si hubiera una barrera invisible, tío. A ver, ¿dónde me la puedo llevar? Ya, ya recuperado. Venga, venga, una carrera. Millones por ahí o algo. Tío, una buena descarga de munición, ¿eh? Y sigue todavía. Mira allí. A ver si encuentro por aquí algo que hacer para utilizar contra ella. Vale.
En el autobús no creo que haya nada. Algo para utilizarla. Ahí hay unos cadáveres. Me meto en el autobús. A ver, ¿qué voy a hacer si no? Vale, coger el autobús. Vámonos de aquí. ¡Ey! Me ha parecido bien. No. ¿Qué tengo, tío? Para esta bicha, tío. ¿Lo ha visto? Me está buscando. Venga, aprovechamos. Francotirador no tengo. Lo único que tengo son virotes eléctricos. Vale. Y aparte de los virotes eléctricos no tengo otra cosa. Nada más que... Nada. Está tocada, está muy tocada. No sé si ese humo le ha hecho algo. Pero me va a permitir ganar tiempo. Dame balas de munición o de lo que sea. Bueno, le hemos esquivado de momento. A ver si voy a balas de algo por aquí. Mira, ya estoy aquí dentro. Busca balas donde sea, Sebastián. Vale, que no quiero gastar. Voy a abrir esta puerta. Un sitio y nada, tío. Mira. Mucha, tío. Oscurita. Bien. A ver. No me lo puedo creer que esté ahí. Pero bueno. ¿Cómo es posible esto, tío? Genial. ¿Bala de pistola? Bueno, algo sabe. Eso es. Pues, tío. Con la pistola. ¿Qué vamos a hacer si no? A ver. ¿Ha caído? La virgen. ¡Fua! La madre que la parió, tío. Ya me puedes dar bien de gel, ¿eh? 3500. Vale, bueno. Sobra decir que tengo que volver al refugio a fabricar munición como sea. Bueno, vamos a ver. Ya que estamos aquí en este bar... Vale, mira, resonancia desconocida. Por aquí debe haber alguna resonancia. Vamos a buscarla. Vale, hemos investigado eso. Vamos a mirar con más calma ahora. Que no está la bruja, está persiguiéndonos. A ver. Nada por ahí. Eso es. Eso brillaba, pero no hay nada. Nada por ahí. Vale. Este cuarto. Ah. Cerrado. Vale. También. Vale, bueno, sigamos mirando. Mira. Polvo de humo. ¿Qué es ese ruido? Joder, se ha puesto en marcha la máquina de... ¿Otra vez? Pero no me lo puedo creer, tío. 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 ¡Mierda! Date la vuelta y lárgate para allá. ¿Qué está haciendo ahora?
Vámonos. Vámonos. ¿Qué quiere de mí esa cosa? Eso digo yo. Joder, es increíble. No me dejan explorar tranquilo, macho. ¿Cerrado? Imposible, tío. Pues si no puedo salir, entonces. ¿Me habrá abierto esta puerta ahora? Anda, mira, ahora sí está abierta. Este es el hospital Beacon, ¿eh? Hasta ahí lo tenemos todos claro, ¿verdad? Fijaos, un montón de camas. A ver. No sé dónde llevará esto. ¿Mm? ¿Cómo sale la misma? Hay algo raro en esta habitación. Algo que no estoy viendo. ¿Por aquí vine? No. Vamos a ver. Mira, me manda siempre la misma. Vale. Bueno, pues vamos a pasar de estas puertas. Lo único que voy a hacer es marearme. Ahí no puedo hacer nada. Algo que no estoy viendo. Fijaos. Todas las puertas están apagadas menos una, que tiene luz. Que es la que está justo detrás de Sebastián. A su izquierda. Vale, ya lo he pillado. Vale. Es decir, es esta, la puerta buena. Efectivamente. Relaja, relaja. Vale. Ya he pillado cómo va la historia. Solo hay un camino, ¿vale? Bueno, vamos a empezar haciéndolo bien. La puerta buena era esta. A ver, el fantasma, ¿dónde está? A ver, ya me ha vuelto a morir. Vamos a mirar en el espejo. Si es que lo encuentro. No hay espejo aquí. Pues si no hay espejo, hay que abrir las puertas. Vale. Vaya. ¿Cómo me están mareando? Qué cabrones, tío. Vale, estas dos no son. A ver, en el espejo, la puerta que brilla. Ese soy yo. Vale. Por aquel entonces. Genial. Genial. Creo que era esta. Vale. Cuidado. Cuidado que está nuestra amiga ahí. Aquí no hay espejo, claro, para mirar qué puerta es la buena. Mucho ojo con tocar cualquier bote o algo, ¿eh? ¿Se ha ido? No, está dando vueltas por ahí. Oh, mierda. ¿Cuál es la puerta buena? Vale, justo detrás. Esa. No toques el bote que está en el suelo. Cuidado, cuidado que viene. Cuidado. Venga, se va para allá. Está la buena. Despacito. ¿Pasaba algo con ese espejo? ¿Algo que debería estar buscando? A ver... Es... Es que no es esa, es esta. ¿O no? Espérate. A ver... A ver... Está el espejo. Esta es la que está rota. Vale, ahora no dice que es esa de ahí.
Cuidado. ¿Vienes? No. Vale. Eso es. ¿Y el espejo dónde está? A ver. Cuidado. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que yo me voy por este lado. A ver. Cuidado con los botes, ¿eh? Venga, a ver si se mete ya en el espejo. Se ha metido, ¿no? ¡No! ¡Viene para acá! ¡Mierda! Date la vuelta, Sebastián. Uf, no me ha visto por los pelos, tío. Vale, va para allá. Eso, estira para allá, bien. Buena es esa. Justo donde está ella. Esa es la puerta buena. Vamos, pasa de largo. Eso es. Cuidado que viene, que viene, que viene, que viene. ¿Se va para allá? Venga, tira, hombre. Esta es la puerta buena. A ver, ¿y ahora cuál será la puerta buena? No sé si lo estoy haciendo bien, ¿eh? Yo creo que sí. A ver. Según entro a la izquierda. Esta. ¿Dónde está? Allí. Vale, creo que es que me he debido equivocar al coger la puerta antes. Por eso me está haciendo dar tantas vueltas. Venga, pasa recto, Sebastián. Y mira en el espejo a ver qué puerta es la buena. A ver. Vale. Es... A ver, ¿dónde está nuestra amiga? Esa es la puerta. Y ella está... A ver, ¿viene para acá? Sí. ¿Dónde está ella? Tengo que dar un pequeño rodeo. Espacio. Cuidado con el bote blanco ese. Eso es. Pegado ahí. Lo evitamos. Vale. Tira, tira para allá. Tira para allá. A ver si salimos ya de aquí. Tiene pinta de que sí. ¿Y ahora qué pasa? Algo va mal. ¿Por qué me persigue otra vez esa cosa? Vale, diapositiva. Una reliquia de la interior de las cámaras de los móviles. Muy bien. Vale. Vale, parece que está todo más tranquilo. Vale, 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 vale. A ver. Vamos a terminar de explorar por aquí. Mira, ahí hay algo. ¿Eso qué es? Ah, el bolso este que ya había cogido. Vale. Estas dos estaban cerradas, ¿verdad? Ah, no, está abierta. A ver, un baño, tío. Un baño y nada. Nada, 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 nada. Esto ya lo cogí. Vale. Y otra, salida. Vale, a ver. Mira, ahí estoy viendo algo interesante. Vale, pólvora. ¿Cómo voy de munición? Escopeta cero.
pistola, francotirador 0 y de ballesta uno de humo y un eléctrico. Vale. Vaya, 1, 2, 3. A ver, ¿qué pasa? Joder, van a rodearle. Vale, ahí hay un superviviente, hay que echarle una mano. Quizá pueda sorprendernos. Ay, que le da muy rico. Que me lo encuentro de cara al bicho. ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Ayúdame! A ver, relaja un poco, ¿eh? ¡Ah, mira! Eso es. ¿A qué más? Mira, este me lo voy a quitar rápido. ¡Hola, chaval! ¡Hola! ¡Qué explosión, tío! ¡Mira! ¡Oh, cartucho de escopeta, por Dios! Mira, y aquí... más cartuchas, pero ¿qué tengo? ¿Una detrás? Fuera, hombre. A ver. Matada. ¿Qué vienen más? ¡Joder! ¡Hay más! Ya veo que hay más. A ver qué puedo hacer. Mira. ¡Ey! ¿Esto qué es? ¡Ah, una boca de incendio! ¡Con agua! Espérate, a ver si me da tiempo a lanzar el único virote que tengo en el eléctrico. Eso es. Pisotón. Pisotón. Vale, ¿qué me queda? ¿No? Ah, sí, él también tiene... Creo que ese era el último. ¡La Virgen! Vale. Uf, ¡qué locura! Esto es una misión secundaria, ayudar al colega, ¿no? Me has salvado el culo. No esperaba ayuda. Eres del equipo de búsqueda. ¿Cómo has acabado aquí? Estaba buscando algo. ¿Y qué era ese algo? Estar aquí es peligroso. Ven, hablemos en mi refugio. Tú primero. Tiene un refugio. ¡Uy, qué bien! Mira, ¿aquí qué hay? Bala de pistola, una jeringuilla. ¿Cuántas me quedan de escopetas, por cierto? 5 de pistola. No tengo de escopeta, ¿no? 5 de pistola. Bueno, pues 5 de pistola, ¿qué vamos a hacer? Habrá que farmear algo. Ha dicho que nos esperaba en el refugio, ¿no? Esto es... nada. Vale, el refugio será esta puerta, ¿no? Mira, de hecho aquí hay... piezas. ¡Eh! A ver... bala de pistola, muy bien. Adelante, aquí no pueden entrar. Genial, una zona segura, tío. Gracias bien. De nuevo por ayudarme. Soy Sykes. Sebastián Castellanos. Castellanos, ¿eh? He oído hablar de ti. Sobreviviste a lo de Beacon, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Soy un programador de STEM, pero tengo otras habilidades. Como piratear sistemas de información. Sé toda clase de cosas que nadie más conoce. Ni siquiera los otros miembros del equipo. Entonces sabes quién es Lily. Sí. Todos estamos intentando encontrarla, aunque sin suerte por ahora. Para eso estás aquí, ¿no? Eso es. Pero si no puedes ayudarme con eso, entonces no tenemos nada más de qué hablar. Buena suerte. Espera. Puede que aún podamos ayudarnos el uno al otro. Espero que sea bueno. Mira, aquí hay un montón de cosas que te podrían ser útiles. Puedes llevártelas por salvarme ahí fuera. Si quieres oír mi propuesta, avísame. Vale, nos da una misión secundaria por lo que tengo. Bueno, de momento vamos a coger cositas. Mira, piloto explosivo, que eso está genial. Bala de pistola. Aquí hay algo. A ver.
A ver. Bolsa de munición de escopeta. Vale, muy bien. Primero voy a coger todo, a ver. Me equipo un poco. Bien, dos cartuchos de escopeta. Vale, ahí tenemos acceso al espejo. A ver. Voy a ir, por lo menos a oír su propuesta. ¿Esto qué es? No. Están cerradas, pero podría abrirlas si me ayudas. Anda, pues hay que ayudarle. Hay que ayudarle porque ahí puede haber cosas interesantes. Un segundo, voy a terminar de ver qué hay. Vale, pieza de armas, ahí podría guardar. Vale, mira, un café. No sé cómo voy de vida, la verdad. Creo que me han dado un par de veces, ¿no? Bueno, pues el café viene bien. Eso es, nos tomamos el cafetito, nos quedamos nuevos. Y ahora vamos a escuchar al colega con un café en la mano. Él no es lo mismo, no es lo mismo. Prácticamente estaba lleno. Tengo que mejorar también la potencia de la pistola de... La potencia de fuego de la pistola. Venga, vamos a escucharle. Muy bien, soy todo oídos. ¿Cómo podemos ayudarnos? Necesito que reinicies un servidor en la médula. Debería ser bastante fácil siempre que no haya monstruos cerca. Está ubicado aquí. Espera, aún no he aceptado nada. ¿Qué saco yo de esto? Si haces esto por mí, puedo abrirte todos los depósitos de suministros. ¿Y tú qué ganas? Si enciendes el servidor, tal vez pueda encontrar otra forma de salir de Union. ¿De verdad existe una forma de salir de Union? No estoy del todo seguro, pero sí sé que voy a intentarlo. Han perdido el contacto con STEM. Estamos totalmente aislados. Si no encontramos el núcleo, todos moriremos aquí. A menos que encuentre una salida. ¿Cómo es eso posible? ¿De verdad quieres perder el tiempo hablando de tecnicismos? ¿Solo tengo que encenderlo? ¿Qué pasó para que se desconectase el servidor? Solo digo que si enciendes ese servidor puedo intentarlo. Mira, este sitio se está viniendo abajo. Me sorprende que haya algo que funcione. Pero la verdad, es probable que Mobius lo apagase. Tienen toda clase de protocolos de emergencia. ¿Cuestionas las decisiones de la todopoderosa Mobius? No me importa ser un machaca, pero cuando me vuelvo prescindible, es el momento en que empiezo a buscar la salida. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Entonces, ¿vas a ayudarme o no? Vale, le vamos a ayudar, ¿vale? Pero lo vamos a dejar para el próximo episodio. ¿Sabéis lo que voy a hacer yo? Pues aprovechar para echar un vistazo al mapa y recoger estas cositas que veo por aquí sueltas. Esto era... Bueno, el cine, ahí tengo... Vale, tengo que volver ahí. Vale, y voy a aprovechar para investigar esto también. Y nada más, aquí me voy a despedir de vosotros, amigos, en un nuevo refugio, con un nuevo superviviente que nos va a abrir estas cajas de aquí, que son cajas de suministros que tienen muy buena pinta. Nada más, como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos, os mando un saludo, nos seguimos viendo para el canal. Cuidaos.